Hace poco se dio a conocer que lamentablemente Gaby Spanik se unía a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento que se habían contagiado del padecimiento mundial. La intérprete de 47 años dio a conocer la noticia a través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram. En esta red social, con sus propias palabras, Gaby Spanik mencionó: "Cuando me hice el examen, no lo podía creer. Eso fue hace unos días y me lo volví a repetir. En casa nadie tiene síntomas y yo tampoco tenía síntomas". La estrella venezolana dio a conocer en este video que en un principio ella se mostró incrédula ante su diagnóstico positivo al padecimiento, por lo cual se quiso someter a esa segunda prueba, la cual nuevamente dio positivo. Continuando con sus palabras, Gaby enfatizó: "Una semana después me hice la prueba y salí positiva de nuevo, pero ya voy de salida. Si no me hago estas pruebas, ni cuenta me hubiera dado". Teniendo una actualización de esta noticia, Gaby Spanik mencionó algunos de los síntomas que ella empezó a sentir desde que se le diagnosticó con este malestar, añadiendo que ha estado un poco ronca, pero como si tuviese una gripecita normal. Gaby, al ser asintomática, tenía algo de insomnio, al igual que sudoración, pero esto le puede pasar a cualquiera de nosotros en un día normal, sin tener este malestar realmente. A Gaby para nada le dio algún malestar, fiebre o dificultad para respirar. A diferencia de un sinfín de estrellas de la farándula, hasta este momento Gaby se ha encontrado en un momento muy favorable en su estado de salud. En esta misma transmisión en vivo, la actriz también aseguró que tal vez pudo haberse contagiado de este malestar mientras se encontraba viajando por compromisos laborales. Sin embargo, lo que se le hizo bastante raro es que ninguno de los miembros de su familia presentó síntomas. A pesar del aislamiento que hemos estado viviendo durante todo el 2020 y principios de este año 2021, Gaby tuvo que viajar a Hungría para ser una de las participantes del concurso de baile Dancing with the Stars, en la versión húngara. A lo largo de su participación en este show televisivo, Gaby Spanik cautivó a todo el público. Los sorprendentes movimientos de baile que tenía resaltaban a lo largo de estas galas. Gaby pudo alzarse como una de las finalistas de esta competencia que se grabó en su totalidad en Budapest. Después de esta exitosísima participación, Gaby Spanik regresó a México. Ya estando en nuestro país, ella pudo asumir nuevos proyectos laborales. De hecho, hace unos instantes el nombre de Gaby Spanik se hizo tendencia en redes sociales. Ella subió una fotografía en la cual luce irreconocible. La guapa venezolana recibió muchísimas críticas por parte de su más de millón de seguidores, asegurando que ella excedió los filtros en Instagram. Ante la ola gigantesca de críticas que tuvo, la actriz no se quiso quedar de brazos cruzados, asegurando que ella únicamente estaba caracterizando el personaje de Paola Bracho, el cual había interpretado hace más de 20 años en la telenovela La Usurpadora. A través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, Gaby Spanik mencionó: "Hay una controversia con mi rostro y mis cosas. Siempre la gente dice que lucimos bien y estamos a la vanguardia. Mientras tanto, hay muchas críticas hacia mi persona, mi físico y mi rostro. Ese fue el trabajo de un gran profesional. Con Miguel San Román me fui a Guadalajara y podemos ver que el maquillaje ha evolucionado muchísimo. Él es espectacular maquillando". Esta actriz venezolana también manifestó que hace mucho tiempo la gente no la ve físicamente y que el peso es otro de los factores que también afectan en que se vea algo diferente. Gaby aseguró que en estos 5 meses que estuvo por Europa, ella bajó más de 14 kilos y medio. Aún así, esta actriz tiene todavía muchísima seguridad y mencionó con sus propias palabras: "Aún así, yo sigo linda. La gente dice que me puse Botox, que me estiré, que me hice de todo. De verdad me da risa, porque hay otras personas que en serio sí están mal físicamente y no les dicen nada. Qué lástima que digan este tipo de críticas a las personas que están a la vanguardia del maquillaje. No pueden ver a alguien espectacular o luciendo un maquillaje bonito". Para este momento ya sabes lo que a mí me interesa saber, ¿no? Por supuesto, aquí en el Muro de la Fama lo principal son tus comentarios. Dime aquí abajito, ¿crees que ella no se debería de tomar tan a la ligera este padecimiento solamente porque su caso es asintomático? ¿O debería de platicarnos un poquito más de su experiencia, para que así nosotros lo tomemos como aprendizaje? ¿Tú qué opinas de las fotografías de Gaby Spanik? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Además, no te olvides de ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.